Bueno, desde luego, tal vez bastantes veces en mi juventud, porque mi padre era diplomático y vivimos en muchos países, y cuando nosotros nos trasladamos de un país a otro, para el niño que yo era, era nacer de nuevo cuando uno creaba nuevas amistades, en nuevos colegios, nuevos ambientes, y dejaba. El otro día, por ejemplo, me reencontré con un amigo mío del Perú, que no veía yo hacía 50 años, más de 50 años, que habían sido íntimos compañeros de colegio, que era, digamos, de origen chino. Y fui yo al Perú en una visita oficial y me encontré con él en un cóctel. O sea, fue muy emocionante. Eso también se dio, digamos, este renacer después, cuando ya de más adulto, con los avatares de la vida política chilena. O sea, cuando cayó el gobierno de Salvador Allende, esa fue como una muerte, no solo una muerte política, sino que de alguna manera también humana. Y yo sentí, cuando llegué al exilio en Roma, que dije, bueno, me puedo sentar ahora en un sillón y pensar que lo más importante de mi vida ya pasó. O sea, que nunca más voy a volver a vivir algo tan importante como lo que he vivido. Y sin embargo, no fue así. Y después volver a Chile, volver a recrear una, digamos, lazos, profesión, trabajo, en fin. Después ser elegido parlamentario por una región y volver a empezar a reencontrarse con esa parte de Chile. O sea, en realidad uno nunca termina de volver a nacer. Bueno, en primer lugar, una gran inquietud intelectual, o sea, una cierta capacidad de asombro frente a los acontecimientos. Saber que no hay nada que esté prefijado, predeterminado, y que es muy difícil, si es que hay, pensar que existan leyes universales de la historia, sino que más bien tratar de entender la época en que uno vive. A nosotros nos ha tocado un cambio de época tan fuerte, además, con la caída del muro de Berlín, que yo a veces comparo como el fin del Imperio Romano, como si uno hubiera vivido en una etapa y después en una etapa completamente diferente. Bueno, entonces esa capacidad de interrogarse a sí mismo, de cuestionarse las cosas. Y lo otro es no hacer eso por un simple diletantismo intelectual, sino por un compromiso social. O sea, a lo largo de todo de mi vida me ha acompañado, digamos, el compromiso con la sociedad en que me toca vivir y por tanto también la dimensión política de ese compromiso. Yo diría que esos son como constantes. O sea, uno siempre es su padre. Uno se rebela contra su papá cuando es adolescente, ve todos los defectos del padre, y después, cuando uno va aumentando de años en la vida, se da cuenta que hay un padre de uno que vive dentro de uno, que pugna por surgir y de alguna manera también da su impronta. Pero también uno tiene cosas de su madre. O sea, nosotros somos todos herederos de nuestra familia, herederos de nuestros ancestros, digamos, es inevitable. Mi padre era una persona, digamos, muy inteligente, muy capaz, al mismo tiempo muy imaginativo, muy simpático y muy divertido, y donde trataba de buscar siempre un lado humorístico de las cosas y trataba, digamos, no de reírse de la vida, pero de no tomar tan en serio la vida. Mi madre, en cambio, era mucho más hija del rigor, de las cosas que hay que hacer, del deber, etc. Bueno, y uno trata, yo tengo esas dos cosas en mí, digamos, ahora, qué es lo que predomina o cómo se hace, no lo sé. Trato de cumplir lo mejor posible mis deberes, digamos, mis compromisos, pero al mismo tiempo trato de no perder la dimensión de las cosas y de tomar la vida, digamos, no tan en serio, aún en los momentos más dramáticos. Recuerdo, por ejemplo, que el día del golpe militar, estábamos en casa de un amigo, de un amigo cura, además, que nos acogió, nos escondió, digamos así, y nos encontramos varias personas de la misma generación, y no había mucho que hacer en el medio de eso que para nosotros era una gran tragedia, y al final yo decidí cocinar, y me puse a cocinar un buen plato. Porque, bueno, dije yo, por lo menos, si ha de ser la última comida, que sea la mejor posible, digamos. Fui hijo único, digamos. Mis abuelos, los de mi madre, murieron cuando yo era joven. Mi abuela paterna, a quien yo quería mucho, también, digamos. Mi abuelo paterno no lo conocí.
De tal manera que yo me crié en una familia en que éramos tres personas, era mi papá, mi mamá y yo. Mucho amistad con los primos, evidentemente, pero cuando yo vivía en Chile, que no siempre era así. Y para mí siempre ha sido muy importante la amistad, tal vez porque no tuve hermano. Bueno, son tan múltiples, son muy distintos y casi que si uno los nombrara todos sería un gran caos, un gran desorden. Son como, como mareas culturales que uno ha tenido. Bueno, desde luego hay una fuerte formación cristiana. Yo siempre he tenido una muy grande inquietud religiosa, que se mantiene hasta el día de hoy. Después de eso, yo tuve la fascinación por la filosofía clásica, incluso de muy joven, de niño. O sea, cuando a los 14 años empezamos en el colegio a leer, o en el curso de historia nos hablaban de los diálogos de Platón, por ejemplo, yo los leía, por decir algo. A mí me interesaba, me gustaba. No, eso ya era cuando estábamos de vuelta ya en Chile, y después yo hice, digamos, los últimos años por mi cuenta en Portugal y en Francia. Después yo tuve mucha influencia de algunos grandes autores novelistas. El que más me influyó, digamos, fue Alejandro Dumas. Alguien lo puede tomar a lo superficial, pero yo, en el fondo, supe de toda la historia de Francia, desde Enrique III hasta la Revolución Francesa, por sus novelas. Yo diría que también tuvo mucha influencia en un minuto ciertos autores. Bueno, hubo la etapa de Teilhard de Chardin. Creo haber leído toda su obra entera, digamos. Hubo la etapa de Marx. No digo que haya leído toda su obra, pero sí dediqué muchos años de mi vida a estudiarlo. En fin, ya habían habido como, si se quiere, ciertos enamoramientos con corrientes culturales, con pensadores. Ahora, después se hace una síntesis de todo eso, no es tan fácil, porque todo eso ha ido dejando sedimento. Uno tal vez cuando se vuelve ya más maduro, lo que hace es que de cada autor pesca algo, o a cada autor vuelve a visitar, vuelve a dialogar con él, pero ya no se traga a fardo cerrado, como quien dijera, esta es la solución, o aquí está la clave para interpretar la sociedad. Curiosamente, yo no he sido un gran conocedor de la música llamada música clásica. No. Lo lamento enormemente, tal vez porque tengo mal oído. Creo que ahí se abre un mundo que yo desconozco bastante. Si a mí me dijeran de ese tipo de música, me emociona todavía, por ejemplo, bueno, autores que para otros tal vez no sean tan importantes, como Tchaikovsky, como Brahms, como algunas cosas de Chopin. Pero la música mía es la música más bien popular. A mí me gusta el bolero, me gusta el tango, me gusta la canción popular francesa o italiana, me gustan las canciones de la Guerra Civil Española, y me gusta la música de mi juventud, o sea, el rock, me gustan los Beatles, los Bee Gees, o sea, todo lo que fue el mundo de mi juventud, pero también los cinco latinos, etc. Hay muchas, digamos, y están unidas a espacios físicos o a momentos de la vida, digamos. A mí, por ejemplo, hay ciertas canciones francesas que me impactan mucho. Que, por ejemplo, esa que Restetil de Nos Amours. Por ejemplo, es una muy antigua, Chartrené. Claro, esa me impacta mucho. Pero si yo estoy en Roma, o me acerco a Roma, donde viví tantos años, donde viví el exilio, bueno, son infinitas las canciones que recuerdo y que me evocan ese periodo de mi vida. Me ha pasado lo mismo, como tengo además una hija artista y un yerno artista, entonces me ha tocado mucho visitar museos, galerías del arte contemporáneo. Entonces también me ha pasado con la plástica lo mismo que pasa con los autores, digamos, del pensamiento. Hay grandes amores, pero me he dado cuenta que todo tiene su límite. Por ejemplo, yo tenía una enorme admiración por Picasso.
Y me he dado cuenta hoy día que viendo el arte contemporáneo, Picasso está totalmente sobrepasado, o sea, es como casi un clásico, es casi como hablar de Leonardo da Vinci o casi como hablar de Botticelli o de Velázquez. O sea, ya fue superado. Y es tan rápido esto, que si hablara de Bacon, es lo mismo. Entonces, el arte es un desafío tan grande porque es donde tal vez con mayor fuerza se expresan las contradicciones del momento. Y como el mundo va muy aceleradamente cambiando, entonces lo que ayer nos parecía algo actual ya queda superado a poco andar, digamos. Hay mucho arte contemporáneo importante, yo encuentro en Chile, que se está haciendo por artistas jóvenes, y hay mucho arte en el mundo. Tal vez el museo más impactante, en ese sentido más importante, sea la Tate Modern Gallery en Londres, porque es el único museo que yo conozco de arte contemporáneo. Si uno en cambio va, por ejemplo, al Museo de Arte de Nueva York, al MoMA, que yo fui hace poco cuando visité a mi hija, el MoMA remodelado, es casi como el Louvre, es un museo de la antigüedad, o sea, es un museo del arte hasta la guerra. Pero el mundo cambió tanto en la posguerra que el arte de hoy no tiene muy poco que ver con ese arte que fue moderno en su minuto, digamos. O sea, esto va evolucionando muy rápidamente. Bueno, sin duda me quedaría en Roma. O sea, no solo porque viví 10 años, sino porque es una ciudad que uno ama mucho mientras más la vive. La primera reacción no es de encuentro, es una ciudad difícil, compleja. Yo digo que es como una cebolla, que uno va de a poco para... Pero cuando logra llegar a su corazón, o a lo que parece ser su corazón, es infinita. O sea, uno puede pasar ahí días de días de días viendo su historia. Es tal vez de las pocas ciudades en que la actualidad no ha matado su historia y que ha habido una continuidad. Si uno va en cambio a Atenas, por ejemplo, no pasa lo mismo. En Atenas hay una época de Atenas que es maravillosa, pero después ha perdido interés o tiene menos interés. Bueno, en el centro histórico, pero así como con toda precisión, tal vez en la Plaza Navona, porque tuve la oficina donde trabajaba yo en lo que era al lado de la iglesia de Santa Agnese, ahí en el Palacio Panfili, y mi oficina daba sobre la plaza. Entonces tal vez eso, pero igual puedo decir del Pantheon que está al lado, o qué sé yo, de toda esa parte de la Roma, digamos, renacentista. Esa es la Roma que yo más me gusta, que más quiero, y donde puedo pasear y conocer las esquinas, interesarme de cada cosa que va sucediendo. Bueno, en Roma, casi en todas partes, se come bien. Algunos lugares son para turistas y son muy caros, pero a eso no hay que ir. Hay que ir a la trattoria popular, donde se come muy bien, y hay que saber dónde está, porque a veces los turistas se engañan y pagan fortunas por cosas que están mal preparadas. Nueva York. Voy porque está mi hija que vive allá, pero es una ciudad que no me gusta en absoluto. Es una ciudad cosmopolita, pero donde es no quiero decir mediocre, pero como que saca la media de cada grupo, y no me gusta que cada etnia, cada grupo tiene su barrio. Entonces el barrio chino, el barrio judío, el barrio italiano, el barrio polaco, el barrio ruso, y esta gente, si bien conviven, no hay una síntesis. No hay una síntesis, es una ciudad desgarrada. Es tal vez la ciudad que refleja el mundo contemporáneo. Ahora, mi idea es que después del atentado, esa ciudad va a tender a despoblarse, porque no puede estar concentrado en un solo lugar el poder económico de esa manera. Es muy probable que con las nuevas tecnologías esto tienda a disgregarse. Entonces Nueva York va a ser, como pienso yo, la ciudad emblemática del siglo XX, pero no creo que sea la ciudad del siglo XXI.
Yo creo que cada persona tiene interés, porque cada vida es irrepetible y en cada vida hay un ángulo, digamos, de mirar el mundo que es interesante. A mí el contacto con la gente me gusta mucho, el contacto con la gente más común y corriente de mi circunscripción, que me toca contacto con ellos, que sea en Talcahuano, en Coronel, en Concepción o en el campo, hasta las personas que pudieran ser, digamos, más intelectuales. Lo que no me gusta de la gente es cuando la gente es pedante, excluyente, autorreferente, como si su vida fuera única. Y no, digamos, en el sentido que fuera la única vida. Es verdad que es irrepetible, pero cada uno, la vida de uno es tan válida como la del otro. Puede ser tan válida la vida del pescador como la vida del más grande empresario, digamos. Cada una tiene su modo de ver las cosas. ¿Cómo reacciona la gente a eso? ¿Ese tipo de gente? Bueno, en general trato de evitarla, digamos. O sea, trato de que la conversación no continúe y irme rápido, digamos, ¿no? Tengo poca tolerancia para las personas que dan la lata en torno a sí mismos, digamos. Mi estado mental más común es tal vez de entusiasmo con lo que hago. O sea, yo en general estoy contento con lo que me toca hacer, me gusta el trabajo político parlamentario, sé perfectamente que tiene aspectos difíciles, complejos, pero creo de que uno hace un servicio al país y, digamos, por lo que pueda valer o contribuir al bien de la sociedad, lo hago con gusto, ¿no? Tengo muy poco tiempo, entonces yo los voy haciendo, bueno, o antes de dormir en la noche, o también en los viajes. Por ejemplo, cuando espero el avión a Concepción en el aeropuerto, ahí aprovecho de leer algún libro o de pensar en algo. Pero en general yo diría que esos momentos, como uno lo acompañan siempre. O sea, también me ocurre que a veces en el Parlamento, mientras uno está en el Senado y hay algún senador que está hablando algo que a uno no le interesa particularmente y que no tiene mucha importancia, uno se puede abstraer y pensar en algo más significativo. A ver, yo creo que lo más contrario a mi pensamiento es el racismo, la exclusión, la guerra, o sea, la exaltación de la violencia, la ostentación del dinero, la vulgaridad que muchas veces va unida a esa ostentación del dinero, en general la injusticia. Cualquier forma de injusticia, eso me parece intolerable. Chile ha cambiado mucho. Yo cuando volví del exilio me impresionó. Habíamos dejado un país que tenía una fuerte solidaridad y que tenía, digamos, como el modelo de la sociedad chilena, se orientaba más hacia Europa, que son sociedades, más allá de todas sus contradicciones, sus problemas, son sociedades que por la lucha social y por la lucha popular de siglos, la gente tiene conquistas sociales muy fuertes como conglomerado. Y resulta que volví a un país, en cambio, donde reinaba el individualismo, donde la gente creía que podía hacer la vida prescindiendo del vecino o incluso a costa del vecino, más siguiendo el modelo norteamericano, del hombre que se hace solo, digamos, y que no necesita al del lado. Y ese Chile que vi, que además es un Chile donde se empezaba a ostentar más, la gente valía más por sus apariencias, eso no me gustó, digamos. No me gustó. Ahora, comprendo que no es tan fácil en la sociedad imponer o tratar de imponer, digamos, valores de solidaridad, etc. Y por eso hay que convivir en una situación bastante compleja con un Chile moderno que mira más hacia el Estados Unidos que aparece. Quizás no el Estados Unidos profundo, que también hay bastante solidaridad, ¿no? Pero sí el que aparece. Y entonces copia estilos de vida, copia, digamos, gustos. Y eso a mí no me satisface para nada, digamos. No porque yo tenga una actitud antinorteamericana, ni mucho menos, pero
creo que cada uno tiene que desarrollar su propio perfil, su propia identidad. Y la identidad latinoamericana y chilena es fuerte. Cuando uno vive fuera de Chile, se da cuenta lo fuerte que es la chilenidad y lo fuerte que es ser latinoamericano. Uno se siente totalmente hermano al colombiano, al venezolano, al mexicano que tiene al lado. Somos latinoamericanos. Después, ya muy bien, usted es de Chile, usted es de Bolivia, usted es del Perú, pero hay una fuerte cosa latinoamericana. Y eso yo creo que debiéramos nosotros desarrollarlo, ser orgullosos de eso y ponerlo a la altura de la modernidad, como lo hicieron además la gente que le ha dado nombre a Chile. Pienso en Pablo Neruda, como gran escritor, la Gabriela Mistral, que son apreciados afuera por eso. O modernamente por Nicanor Parra, Gonzalo Rojas. Y hablo de los escritores, que son los, o incluso de Isabel Allende, la Marcela Serrano, o Luis Sepúlveda, digamos. O sea, nuestros escritores han sido capaces de proyectar esa identidad latinoamericana en forma universal, y eso es muy apreciado. Pero eso debiéramos proyectarlo en todos los campos, en el campo empresarial, en el campo político. Bueno, a mí me encantaría, y que no tengo ninguno, me gustaría tocar un instrumento, me gustaría tocar piano. Creo que una persona que llega a su casa muy cansado y después, yo me imagino, y puede sentarse al piano y tocar, debe ser una forma de relajarse fantástica. Pero no, ya no. Tal vez no, quizás no un personaje, pero a mí me hubiera gustado mucho haber vivido la última etapa de la República Romana. O sea, me fascinan todas las intrigas políticas y las distintas confrontaciones de ideas que se dio en torno a la época en que convivieron Cicerón, Julio César, Marco Antonio, Augusto, y todo lo que eso significó. Claro, que llevó a terribles luchas sociales y políticas, a crímenes, y al final a la decadencia de la República y al nacimiento del Imperio. Pero me parece una época muy estimulante desde todo punto de vista. Siempre trato de leer sobre esa época o de ver películas a veces sobre ese momento. Pero también hay otras, digamos, puse esa como un ejemplo. O sea, me habría gustado, pero es difícil de digamos, el papel que tuvo más o menos Cicerón. O sea, en el sentido de un buen abogado, un buen filósofo, un buen político que luchó por la estabilidad de la República y que estaba abierto a todos los cambios necesarios, pero manteniendo la República. Ahora, no quiero decir que él no cometiera muchos errores también, y en fin, no quiero hacer la apología a este personaje. Pero lo terrible, ¿cuál es el drama de eso? Es que eran personas que no se abrieron a la necesidad de cambiar de tal manera la República para la dimensión que tenía en ese momento la importancia de Roma, que al final tuvo que venir un general y imponer por la fuerza el imperio. Bueno, ese es el drama, digamos. Ahora, el drama de hoy es ver si nuestras repúblicas, nuestras democracias, pueden sobrevivir en la época de la globalización, o si la globalización, a una costa nuestra, anuncia o exige nuevas formas de gobierno que pueden ser a veces muy... pueden tener cosas muy oscuras. O sea, yo qué más quisiera que la globalización diera origen a una gobernabilidad democrática de todos los estados, que permitiera vivir a las civilizaciones en paz, un diálogo de las culturas. Pero a veces lo que veo es que la democracia norteamericana, un poco como la República Romana, a veces le cuesta proyectarse libertariamente en un mundo donde la fuerza tiene un papel que no se puede negar. Basta pensar la guerra de Irak. Yo creo que la felicidad no se da en este mundo, sino que por momentos. Quien quiera tener la felicidad plena o prolongada va al fracaso. Este mundo es un mundo áspero, difícil, donde tiene una componente de sufrimiento inevitable en todos los seres humanos. La felicidad, que es lo que son ciertos momentos de plenitud, que pueden ser más o menos fugaces. Ahora, no hay que buscarlos en forma obsesiva, llegan más bien gratuitamente cuando uno cumple su deber.
Yo creo que la felicidad es casi la otra cara del deber cumplido, del deber bien hecho, de la tarea bien realizada, donde no necesariamente uno tiene que esperar reconocimiento, gratitud, pero es como un estado de ánimo, de satisfacción interior, que uno dice, mire, esto se hizo bien, se hizo por tal causa y resultó, en buena hora, digamos. Y en la vida más personal lo mismo pasa en el amor. Yo creo que es cuando, primero en la juventud, después ya en el matrimonio, son momentos en que uno tiene una relación plena con la persona que quiere, digamos, con su mujer o con una mujer antes, ¿no? O con sus hijos, donde tal vez la felicidad, o los nietos, la felicidad sea más, está más a la mano, es con los hijos o con los nietos, porque es donde hay mayor gratuidad, uno simplemente les entrega todo. Siempre he tratado, en el caso del dolor propio, de no magnificarlo, o sea, de aceptarlo y de comprender que es algo que va con la vida, no es algo que podamos evitar. Con el dolor ajeno es más complejo, porque uno trata siempre de compartir, pero es muy difícil, porque quien sufre de verdad, sufre solo. Sí, una mano amiga ayuda, un consuelo, un cariño, un consejo, acompañar, pero siempre hay una barrera muy fuerte entre el dolor que se vive y la persona de al lado. Esta frase tan terrible, que todos morimos solos, aunque estemos acompañados. En el fondo, el que se muere es solo uno, ¿no? Y eso es así, digamos. O el enfermo es siempre solo uno, no es el del lado. Ahora, nunca me ha tocado felizmente, que creo que será lo más doloroso que se pueda vivir, la muerte de un hijo o de un nieto. Por eso, como que rompe la lógica de la vida. Uno siempre espera que mueran los abuelos, los padres, después que muera uno. Hay como una ley natural. Lo otro es una ruptura, yo creo, no sé, de desechamiento. Prefiero no preguntarlo, porque seguramente debe haber muchos defectos. Uno siempre se ve mejor de lo que es, ¿no es cierto? Uno no es tan consciente de sus propias debilidades y de sus pequeñeces, de sus egolatrías, de sus cosas. Entonces, yo creo que cuando se hacen esos corazones abiertos, dicen, bueno, ¿y tú qué piensas de mí? Puede ser terrible, porque a lo mejor puede llegar a terminar la amistad, porque dicen, pero no, si tú me ves así, basta, yo no sigo, ¿no? No me hago esa pregunta. No, tampoco, yo simplemente respeto mucho a todos, aún a aquellos que piensan muy diferente. Creo que el Parlamento en eso es una buena escuela y trato de tener una buena relación humana. Ahora, también a veces uno se enoja, también a veces uno le da indignación a algunas cosas que hacen o dicen algunos de nuestros colegas, pero trato, digamos, de convivir con toda esa realidad. Es decir, yo le haría una pregunta, ¿por qué hizo las cosas tan difíciles? Si es que hubo un Dios creador, ¿por qué no hizo que esto fuera un poquito más simple? ¿Por qué costó tanto entender que existía de verdad? ¿Por qué costó tanto entender el camino para llegar, orientarse en la vida? O sea, podría haber hecho las cosas un poquito menos complejas. Eso es lo que yo le diría. Y por eso creo de que no creo tanto en la idea de un juicio o en la imagen del juicio, ¿no? Porque fue tan difícil la prueba y todos en esa prueba sufrieron tanto que pienso que al final solo habrá alguien que a uno lo acoja y punto, y que acoja a todos, a uno a los que uno le parece peores, porque uno no sabe tampoco la enorme cantidad y profundidad de su dolor, que a veces no aparece. Por eso yo digo que simplemente ese Dios tendrá que ser infinitamente bondadoso con todos nosotros.